Vamos directo al grano para no perder tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre un bajo quinto común y un bajo quinto eléctrico? La única diferencia es el tipo de cuerpo. Y ya. ¿Por qué? Porque se siguen tocando igual. Es exactamente lo mismo. Ahora, seguramente piensan, no, es que como es acá de guitarra eléctrica, ha de estar bien blandito para tocar. Sí y no. Sí, porque obviamente al tener un brazo muy delgadito, pues descansa tu mano. Y no, porque como es un bracito de maple, se vence. Este ya está vencido. Y la persona que hizo la adaptación, José Martínez, me comenta que él lo calibró de un inicio, pero que luego se le torció y pues ya, quedó torcido. Entonces, la ventaja no es la calibración. A lo mucho la ventaja es el cambio de tono. ¿A qué me refiero? A que pues obviamente tú le mueves a estas palanquitas que hay aquí. Y pues te da un color distinto. ¿Por qué? Porque obviamente cada palanquita activa una de las pastillas.
No es muy notorio en esta, pero en esta sí se nota más. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Pero sí se nota más cuando cambia el color. Se toca igual, entonces tener bajo quintos así no les va a dar poderes de rockero. Como curiosidad, está chida, pero hasta ahí. Este chavo que los adaptó, José Martínez, a la neta le admiro que se las haya ingeniado para no hacer más que pues cambio de puentes. Y las maquinarias para que quedaran así de 10. Pero hay compañías que sí se dedican a hacer bajo quintos así y te lo venden como la octava maravilla. No lo es. Ahora sí que si quieren que suene distinto, pónganle una distorsión. Pero volvemos a lo mismo. Va a sonar como si estuvieran tocando guitarra eléctrica. No se va a sentir la diferencia de un bajo quinto. Entonces, pues como dicen por ahí, zapatero a sus zapatos. Yo sé que siempre soy bien experimental y todo, pero no sé, en este caso como que siento que hasta le quito un poquito de identidad al instrumento, porque ya estamos muy acostumbrados a la musicalidad, a la figura, a la mercadotecnia de lo que es una guitarra eléctrica. Entonces, pues no sé qué más decirles, estoy como que entre emocionado y entre frustrado. Pero pues es bueno hablar con la neta, entonces. Pues ya, voy a dejar este video hasta aquí. Ya saben, déjenme sus comentarios si son mono chido y si no, también serán bienvenidos. Y repito, muchas gracias a José Martínez por su creatividad y por sacarnos de la duda. Que la neta, este chavo se ofreció a prestarme sus instrumentos, o sea, literal nos traje aquí a la casa. Y pues, gracias por dejar que los usara. Yo creo que todo el canal está agradecido con eso. Y pues ahora sí, bye.